estamos aquí en el Parque Museo de la Venta, en el Museo de Historia Natural, José Narciso Robinos Andrade, con nuestro amigo de Marsupiales, el biólogo Gil Morales. Y tenemos aquí una presentación, ¿verdad?, de una serie de plantas que generalmente son conocidas como suculentas y en la cual ellos están trabajando muy arduamente, dando talleres, explicando a la gente cómo es que se cuida, cómo se puede proteger en cada una de las especies. Y pues nos va a platicar un poquito aquí el biólogo cómo es que le ha ido con su exposición y su taller. Bueno, hoy estamos aquí sábado 11 de enero, estamos dando un taller en el Museo de Historia Natural, como mencionaba Pau. Bueno, Marsupiales nació precisamente como iniciativa de lo que aprendimos en la carrera como biólogo y mi compañera que es ingeniera ambiental. Entonces sí, nos dedicamos a eso, a enseñarle un poquito a la gente los cuidados. Por ejemplo, muchos de los cactus son de otros estados de la República o de otros países. Entonces, generalmente aquí en México, al haber mucha humedad, como que sufren un poquito, se les muere. Entonces, muchas personas siempre nos han preguntado a mí personalmente, oye, ¿cómo cuida esta planta? Que esto que se le muere, que es mucha agua, poca agua, que mucho sol y todas esas cuestiones. Entonces, a partir de eso iniciamos varios talleres. Nos dedicamos básicamente a eso, a cualquiera que tenga esa duda se puede acercar a nosotros. Entonces, agradecemos aquí que nos acompañen para informar un poquito de lo que hacemos. Sí. ¿Cómo ha tomado la gente estos talleres aquí en el estado? Generalmente muy bien. Precisamente ante la gran duda de, oye, se me muere mi cactus, se supone que los cactus son muy fáciles de cuidar, ¿no? O sea, lo puedo dejar ahí. Pero sí hay como ciertas cuestiones que hay que cuidar. Entonces la gente sí hemos tenido un buen recibimiento, nos han preguntado mucho. Ahí en la página, yo en la web personalmente, como les digo. Ok, ¿tienen una página? ¿Cómo se encuentran ustedes? En Facebook estamos con Marsupiales Vividad para ti por el momento. En Instagram estamos con Marsupial Botánico. Cualquier duda, igual, si nos mandan un mensaje, igual tenemos un WhatsApp, es un poquito más rápido la respuesta, entonces nos pueden consultar por ahí. ¿En qué tipo de lugares han estado dando los talleres? Bueno, actualmente ahorita estamos en el Museo de Historia, también hemos estado en la zona Sicón, en un corredor cultural. Ahí es igual hemos estado varios sábados del año pasado. También hemos dado talleres personalizados, nos pueden visitar en nuestro domicilio. Igual hemos estado en Sumo Villahermosa fue el que inició básicamente los talleres, agradecemos igual a ellos. Entonces, igual, en cualquier momento, si necesitan en alguna escuela o algo por el estilo, nos pueden contactar. Ahorita están aquí en este mercadito con apoyo de la División de Ciencias Biológicas de Loja. Sí, claro, yo soy de la División de Ciencias Biológicas, también estudié, entonces conozco varios profesores y bueno, ahí de ahí nos llamaron para apoyarnos, igual ellos nos apoyan precisamente. Tenemos compañeros de cocodrilos, manatíes, aves, tortugas, entonces a partir de toda esta comunidad se empezaron a dar varios talleres de loro, talleres de cuidado de tortugas, por ejemplo, bueno, más sobre la preservación y conservación, vaya, porque son especies que en Tabasco son normales, entonces sí tienen como un manejo específico. Pero bueno, agradecemos la verdad mucho a todos los profesores que nos dieron la confianza de estar en todo este proyecto. También parte de esta entrada de dinero de los talleres son para ayudar también a estas humas, a estos animalitos que realmente no tienen un apoyo directo, ¿no? Sí, por ejemplo, cada área tiene en venta productos, desde llaveros, accesorios de cerámica, foamy. Bueno, a partir de ese dinero recaudado, la gente que nos apoya comprando, todo va destinado, en el caso de ellos, a la preservación de cada área. Los que venden cositas de cocodrilos, bueno, va para la zona de cocodrilos. Los que venden de tortugas, van para los de tortugas. Los de manatíes, igual, van para manatíes. En el caso de marsupiales, apoyamos con una parte, lo hacemos donativo para cualquiera de esas áreas. Ya depende, se va como tornando. Generalmente hemos apoyado a los manatíes más y al área de tortugas, igual ahí vamos apoyando. Entonces, cualquier igual, con su compra aquí en marsupiales, bueno, una parte va para ellos. Ya saben, chavos, vengan, apoyen también aquí a estas pequeñas empresas, porque son pequeñas empresas, y a los animalitos y a la conservación de estas plantas. Otra cosa, he visto también que se ha tomado también como una moda lo de crear estas plantas, las suculentas. Entonces, ¿cuál es la que la gente dice, ay, bueno,
yo me llevo esta porque esta me gusta y es como que muy común que se la lleven. Bueno, dentro de las que siempre buscan más, les voy a compartir aquí una. Esas que no se mueren, ¿no? Los cactus son por excelencia lo que más llama la atención de la gente. Son medio curiosos precisamente por las espinas. Aparte, la mayoría de cactus no tiene hojas, muchos tienen hojas, entonces igual es un dato muy curioso. Pero lo más bello de estas plantas son las flores. Cuando genera flores, da la floración. Bueno, generalmente algunas son muy pequeñas, pero hay otras que son muy grandes. Entonces, el ver esa maravilla de las flores, igual depende de la personalidad de cada quien. Hay muchos que les gustan, que pues, se ven más nudas. Y hay otro tipo de suculentas, un poquito más, menos agresivas, ¿verdad? Un poquito más peculiares como estas, que sí tienen formas curiosas, vaya. En Tabasco estamos acostumbrados a árboles grandes, con muchas hojas, con hojas verdes, pero estas cosas sí son como muy peculiares. Entonces estas también son muy, muy llamadas. Y por ejemplo, en el caso del cactus, que es el que generalmente se llevan más, ¿cuál sería el cuidado adecuado? En general, en suculentas y sobre todo en cactus hay que saber de dónde es el cactus. Primero, porque por ejemplo hay cactus que son tropicales, hay cactus aquí en Tabasco, la pitaya. Entonces, si ven, ese cactus está postrado en un árbol. Entonces, ese es el que llueve, le da el sol, le da la sombra y todo. Y es curioso, porque siempre tenemos esa idea de los cactus son enfocados, pero también hay cactus que le llueve y todo y no les pasa nada. Precisamente, ese es el primer dato, saber de dónde es el cactus y qué cactus es. Ya con eso, pues ya se pueden saber los cuidados, qué tanta agua se necesita, más detalles. Bueno, entonces ya vieron, así como yo que no sabía que la pitaya era un cactus, vean, esta información es oro. Entonces vengan ustedes aquí a los talleres que imparten aquí los chicos de Marsupiales, aquí el biólogo Daniel Morales, y pues se pueden llevar una plantita, no son muy caras. ¿Qué costo tiene el taller? El taller son 50 pesos, el taller móvil que tenemos. Entonces les explicamos, se ensucian un poquito las manos porque la idea es que practiquen. Y al final la planta que sembramos se la pone. Y es como su tarea, cuidarla y adoptar esa planta. Excelente, ahí está, chavos. Entonces no pierdan la oportunidad. ¿Hasta cuándo van a estar aquí en el museo? Solo hoy 11 y mañana 12 de enero. De ahí posiblemente abramos nuevos talleres, pero ya no tenemos aquí. Ok, de todas maneras va a aparecer su página de internet aquí, ¿verdad? Al frente, para que ustedes pasen a verlos y los contacten por si quieren tener un taller personalizado o si ya tienen una planta, cómo, ¿verdad? Cómo cuidarla o tal vez reproducirla, ¿no? Sí, de hecho enseñamos todo eso. Excelente. Entonces, ya lo saben, aquí están Marsupiales, el biólogo Neil Morales. Pues, ¿qué más? ¿Alguna recomendación? Pues bueno, sí, quiero igual agradecer, como decíamos, al proyecto de Mercadito Ambiental, igual ellos se dedican a dar un poco de talleres, dan información, entonces cualquier cosa que necesiten, no duden en contactarlos, la información está ahí y nosotros estamos para ayudarles, nada más sería que se acerquen a nosotros ahí en la división, o nos pueden contactar y ya les pasamos. Perfecto, entonces ya lo saben, chavos, vayan también a la división de ciencias biológicas, hay muchas cosas padres, están los cocodrilos, están los manatís, están las tortugas, están las plantitas, pues lleguen ustedes a ver y a preguntar, ¿sale? Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos, chavos. Esto fue Expo TV.